Billete PK es presentado por Unicob, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial, detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. El año 2020 ha sido un año muy difícil. Hubo empresas que no lograron superar la incertidumbre, que sucumbieron ante la presión de una pandemia que tomó desprevenido al mundo entero. La planificación de negocios que se había articulado en el primer trimestre de este año, obviamente, también cayó. Las empresas, gran parte de ellas, no supieron responder a la presión misma del mercado y a la incapacidad de respuesta porque efectivamente el mundo cambió de manera repentina. Sin embargo, en YTPK nos propusimos alcanzar experiencias de éxito, conocer emprendimientos que hayan hecho bien los deberes, si es que cabe el término de esa palabra, de tal manera a poder rescatar esos valores de dichos emprendimientos para que sirvan de ejemplo positivo para el resto de las organizaciones. Era esa nuestra misión y encontramos dichos ejemplos. Empresas que pudieron reaccionar de manera rápida ante la incertidumbre y no porque articularon sus esfuerzos de manera inmediata, sino porque pudimos percibir que muchas de ellas a lo largo de su historia fueron incorporando conceptos de manejo de procesos, fueron incorporando tecnología, fueron incorporando planificación estratégica que hizo de alguna manera que el impacto del coronavirus caiga amortiguado. Esas empresas a las que pudimos visitar tienen una historia que queremos repasar con ustedes, pero la perspectiva de aquello que hicieron para poder superar al coronavirus e incluso obtener buenos resultados en un año que para muchos fue catastrófico. Acompáñenos a esa revisión de lo que fue YTPK a lo largo de este 2020. Este año 2020 hizo que las empresas tuvieran que repensar la forma de mantenerse y continuar. Muchas no lo lograron, pero otras supieron reaccionar a tiempo ante la incertidumbre y se valieron de las buenas acciones que venían tomando paulatinamente para encontrar deprisa una válvula de escape. En YTPK conocimos a varias de ellas a lo largo de este año y sus experiencias revalidaron conceptos de gestión empresarial y consideramos que sirven de inspiración para que otras evalúen su plan de continuidad de negocios. Queremos que nos acompañen a este recorrido sobre experiencias exitosas de empresas que encontraron la fórmula adecuada para hacerle frente a la pandemia. Hoy presentamos Sobrevivientes. En YTPK visitamos la firma Unión SRL, una empresa de capital nacional con 34 años de presencia en el mercado. Esta empresa hace casi dos décadas asumió el desafío de fabricar en su propio laboratorio productos cosméticos nacionales y actualmente sus principales marcas, Carey, New Color, Daddy y Dr. Welts, componen una familia de por lo menos 1,000 productos que son hechos en casa, en una planta industrial de más de 3,000 metros cuadrados y con la colaboración activa de alrededor de 300 trabajadores. Hoy esta empresa familiar está a cargo de la segunda generación. Unión, nosotros la estamos definiendo un poco como una compañía que trabaja sus marcas. No es fanática de la industria, tampoco, como ven, es fanática de la gestión comercial en sí o de la distribución. Sí es fanática de sus marcas, ¿verdad? Nosotros tenemos productos que hacemos en nuestro laboratorio, pero que no distribuimos nosotros. Y también tenemos productos que distribuimos nosotros, pero no fabricamos nosotros. Ahora, lo que sí hacemos es, todo eso tiene que ser marcas propias, ¿verdad?
Y esa es un poco la definición de lo que hoy sería Unión. Es una firma que tiene marcas propias. Muchas de ellas las produce en su laboratorio y muchas de ellas las vende, ¿verdad? Tanto en Paraguay como en la región. La firma Unión también fue afectada por la pandemia del coronavirus, ya que el rubro cosmético en general se vio resentido. Sin embargo, la visión de la empresa de analizar la coyuntura para encontrar nuevas oportunidades fue clave para articular una estrategia que les proyectó hacia la expansión de sus operaciones. Evidentemente, en el mercado hay una oportunidad por nuestro tipo de producto, por las nuevas acciones comerciales que se van haciendo y porque algunas empresas fueron disminuyendo un poquitito la marcha y esa oportunidad se está tomando y a la gente le entusiasma tomarla. Creo que hoy tenemos un resultado aceptable y todavía nos queda mucho por crecer, que es lo más, hablando de entusiasmo, es lo más interesante, saber que todavía hay un queso ahí adelante que podemos seguir trabajando por él. Esa cuota psicológica de lo que pueda afectar a nuestra gestión la dimos vuelta, ¿verdad? Entonces la tratamos de convertir en entusiasmo, agresividad comercial sobre todo, y descubrimos, realmente es una cuestión que nosotros solemos hacer, ¿verdad? Pero que es cuando otras empresas por ahí se retraen un poquito o se achican porque ven que hay mucha incertidumbre o hay mucha recesión del mercado, lo que nosotros hacemos es duplicar la apuesta, ¿verdad? Eso nos sirve para dos cosas. Una es para defender la facturación, que es lo que necesitamos para mantener a todo el equipo adentro, digamos, ¿verdad? Sin sacar gente. Y la otra es aumentamos nuestra participación de mercado, porque la competencia de repente dice, bueno, viene brava la cosa, achiquemos la estructura. Nosotros no hicimos eso. Nosotros lo que hicimos es duplicar la apuesta y ocupar la mayor cantidad posible de mercado, ¿verdad? Eso puede achicarte un poco el margen. Pero si vos mirás a un año, hiciste un excelente negocio. Hacer frente a la pandemia del coronavirus sigue siendo un desafío, principalmente para las industrias que no producen alimentos o medicamentos. Aún así, la firma Unión SRL encontró su fórmula de encaje, primero para mantenerse operativa. Creo que el primer caso de COVID en Paraguay fue el 7 de marzo y nosotros el 16 cerramos la compañía, sin que haya cuarentena todavía. Dijimos, vamos a cerrar y vamos a ver cuáles son los protocolos que tenemos que hacer, porque la gente para venir a trabajar tiene que estar segura. Eso de administrar la incertidumbre, que parecen palabras opuestas, fue realmente complejo. De mucho diálogo con todo el directorio, de estar permanentemente al día con las novedades, las noticias, las decisiones que se iban tomando a nivel gubernamental y cómo íbamos a implementarlo en la empresa. La verdad que con la parte comunicacional y los mensajes somos muy claros con la gente. Necesitamos cuidarnos entre todos, necesitamos parar la pelota, necesitamos adecuar todas las instalaciones para que estemos todos seguros, así que le pedimos que se queden en su casa, pero que se queden en su casa. Esto no es no voy a trabajar y me voy a jugar al fútbol o no voy a trabajar y me voy a comer un asado con los perros. Quédate en tu casa y cuídate porque te vamos a necesitar. Con la cuestión humana, o sea, realmente todos pasamos por un momento de mucho apremio, de mucha incertidumbre, nos pasaba a todos como empresa, pero también como empleado, de si no voy, qué pasa, si me van a descontar, si salgo, me contagio o me quedo pero no cobro. Bueno, esta dicotomía que nos pasa a todos, pero bueno, realmente la familia ha sido muy, muy generosa de poner la prioridad en la gente y tratar de encontrar un término medio, sobre todo porque uno sabe, nosotros supimos siempre cuándo empezó, pero no cuándo termina. La empresa les pagó el 100% del salario en el primer mes. En marzo contratamos una consultoría y adecuamos todas las instalaciones. En los dos meses siguientes hicimos un acuerdo de una disminución salarial como para aguantar entre todos la compañía. Empezamos en ese mismo momento con los apoyos a las ollas populares. Por eso decimos que el entusiasmo de la gente sobrepasa inclusive lo que va a recibir, porque estábamos con un poco menos de nuestro salario. No fue grande la reducción, pero teníamos un poco menos de salario y sin embargo estábamos todos ayudando a que salga o colaborando inclusive para el tema de las ollas. Hicimos unos packs de alimentos para los funcionarios. Estuvimos con el equipo de ventas y con el equipo de finanzas que nos iban autorizando recursos para destinar a esa actividad.
Y bueno, resultó que el efecto de equipo en la fuerza de ventas y en otros sectores también resultó una maravilla, porque la gente sentía que estaba en una compañía que miraba también. O sea, lo que nosotros siempre decimos es, hoy estamos súper bien, pero mañana esto podemos estar del otro lado. Y entonces nosotros actuamos como nos gustaría que fueran después con nosotros. Hablaron de entrada crisis, oportunidad, que es lo que venimos nosotros repitiendo permanentemente. ¿Cómo ver oportunidad? Es el tema. Cuando realmente también, cuando hay crisis, ¿qué tenemos? Bueno, primero el tema de indecisión. ¿Tomamos o no tomamos esta decisión? Que también nos explicaron ellos. O sea, tuvieron ese tiempo de encerrarse, ¿verdad? Ese encierro que siempre solemos decir, muy prudente para analizar el tema de cómo estamos hacia adentro para salir a ofrecer, qué cosas podemos salir a ofrecer hacia afuera. O sea, entender un poco cómo cuidar a su gente, que entiendo fue básicamente el primer ejercicio que hicieron, cómo hacer para trabajar inclusive porque empezaron a trabajar en dos horarios diferentes que no lo venían haciendo. Es decir, que también les sirvió un tanto para desarrollar nuevas estrategias y al mismo tiempo analizar qué cuota del mercado puedo hoy ganar, qué cuota del mercado hoy puedo realmente aquello que no, porque la competencia venía dura, fuerte, y hoy esa competencia como que no está pudiendo entrar porque no está llegando a tiempo, qué cosas yo podía hacer teniendo materia prima, lógicamente, teniendo todos los insumos y mi mano de obra calificada para ello, empezar a abordar de tal manera de decir, yo estoy presente con mis clientes con una mayor fuerza. Incluso cuando le preguntamos sobre indicadores del bienestar de las personas, nos dijeron, acá no se va nadie, ¿no? 0% de personas que salen del trabajo. Y cuando nos encontramos con estas organizaciones, hay que pensar cuáles son las necesidades que tienen cubiertas. Hay una teoría que habla de 4 necesidades básicas que tienen que tener las personas. La primera es seguridad, ¿sí? Y según lo que mencionaron, la gente tenía la seguridad de que iba a seguir teniendo trabajo ahí. La segunda es la variedad, que tiene que ver con cómo alguien puede no solamente hacer el mismo trabajo, sino ir pasando por distintos departamentos, o ir conociendo otro tipo de trabajos, o cómo el mercado va cambiando y eso hace que su trabajo vaya variando todos los días. La tercera tiene que ver con la relevancia, ¿no? Sentirse importante y que en el lugar donde ellos planteaban, ¿no? De escuchar a la gente, escuchar lo que cada uno tiene para decir, las quejas que tiene, cómo se podría mejorar, y esto es algo que lo aplicaban bastante bien. Y la cuarta necesidad básica es como el amor o la pertenencia al lugar, ¿sí? Y ahí donde notamos que todo el mundo tenía las 4 necesidades cubiertas, ¿no? Se sentían seguros, sentían que su trabajo iba variando con el tiempo, sentían que eran importantes o que son importantes porque los escuchan y sin duda quieren mucho al lugar de trabajo por toda la filosofía y la cultura que tiene esta empresa. Otra empresa que logró mejorar su rendimiento en plena pandemia fue VIXA, Buró de Información Comercial. La estrategia de la empresa de operar con una plataforma tecnológica y administrar una base de datos con una mirada integral a los antecedentes comerciales de los clientes, enfatizando la información positiva, hizo que ese diferencial dinamizara el mercado financiero e incluso abaratara los créditos. Permitimos que haya más productos a crédito. Cuando hablamos de sector financiero, tendemos a creer que esos son los bancos, digamos, ¿no? Y nada más que los bancos. No, el sector financiero es esto que decía antes, es todo lo que es registrado de tus movimientos de dinero. O sea, cualquier casa de electrodoméstico tiene registros de historia crediticia. El impacto positivo que está teniendo VIXA en sus clientes es básicamente dinamizar los negocios, asegurar o mantener un nivel de riesgo razonable para la apetencia de cada uno de los socios, ¿verdad? Y de los clientes, por supuesto, y hace que de alguna manera se pueda dinamizar la industria del crédito. Se dinamiza porque se genera, digamos, una sinergia mucho más empática que lo que era anteriormente. El sistema antiguo, como lo podríamos llamar, que es que se generaba la referencia de boca en boca y que llevaba su tiempo y que también tiene un costo para las empresas que generan esa información, ¿verdad? Porque es un personal que de repente tiene que estar validando esa información a otros actores del mercado. Nos agiliza bastante a la hora de tomar una decisión con respecto a esa persona
no teniendo que realizar las famosas referencias comerciales. Al tener una cantidad de informes, al tener una cantidad de variables, tanto cualitativos como cuantitativos, a la hora de analizar el fin, a la persona, a la actividad, VIXA nos permite darle el toque final para argumentar un rechazo probable, como también para sostener el por qué le concedemos el crédito. Con el simple acceso en su pantalla ya tiene toda esa información y no hace falta validarlo, porque está sustentado por un estándar de información muy válida que hace que se dinamice justamente la toma de decisiones. Y si a eso le sumamos los analíticos y los modelos de decisión que también comercializa VIXA, eso se suma y le da una potencia increíble a la hora de que podamos tomar, de alguna manera, una certeza del negocio que estamos iniciando con una persona a la cual tal vez estamos desconociendo, pero que tenemos un historial de esa persona ahora mismo y la podemos conocer en términos de datos y comportamiento de pago. Nos ahorra mucho tiempo y sobre todo nos ahorra costos a la hora de realizar dichas llamadas telefónicas, las cuales muchas veces ni siquiera son respondidas. Al tener acceso a la web service, esto nos ayuda a tomar decisiones de manera automática. Nos ayuda a automatizar tanto los rechazos como las aprobaciones. En el tema de las aprobaciones incluimos algunas reglas de negocio de nuestra área que nos ayuda a tomar esa decisión, pero obviamente, ¿verdad?, utilizando la información de VIXA. Por otro lado, también nos ayuda a controlar un poco la morosidad porque nos ayuda a diferenciar a los malos clientes de los potencialmente buenos. Imagínate que para dar simplemente un crédito y según el estándar de requerimiento de una empresa, vos podés pedirle, si tiene un buen scoring, una referencia, si es que demasiado querés hacerla, ¿verdad? O si no, dos, ¿verdad? Pero para el que no tiene un scoring o para el que no tiene información ni trazabilidad de cumplimiento de pago, generalmente piden entre 3 y 5 referencias, ¿verdad? Y hay empresas que se agarran, pero así como si fuera que van a caer al mar, si es que no tienen esa referencia hablada. O sea, todavía le falta evolucionar a ese nivel de decir, bueno, acá tenés ya información, hacerla uso y hacerla más ágil, hacer más ágil tu proceso. Y ese diferencial aportado al sistema financiero le ha permitido a VIXA obtener muy buenos resultados en plena pandemia y pensar incluso en expandir su ratio territorial de operaciones. Podemos creer en abarcar más allá de Paraguay también, ¿verdad? Muchas cosas podemos creer y somos muy ambiciosos con bastante fundamento en base a lo que hicimos, a lo que ocurrió en estos 3 años, en un año de pandemia, incluso en resultados económico, digamos. Nosotros estamos duplicando nuestras utilidades este año. El hecho de que empresas, pequeñas empresas o bien personas que necesitan formalizarse y empezar a decir, bueno, estoy incluido financieramente dentro de un mercado, soy un sujeto de crédito. Y hoy encontramos en VIXA esto, ¿verdad? Esa información precisa que básicamente los proveedores de información o quienes captan esta información o quienes precisan esta información necesitan ¿para qué? Para gestionar un crédito pronto, un crédito rápido, un crédito que llegue con la mayor celeridad posible. Y fundamentalmente también con el hecho de que ese análisis de ese crédito tenga el menor error. Y hoy estamos hablando de esto, ¿verdad? Cuando que toda la información está contenida en un Big Data, en donde básicamente está contenida toda la información de esa persona que hizo alguna transacción, alguna compra a crédito, y ahí está toda su vida financiera y no está sujeto sola y exclusivamente a un analista de riesgo que bien podría cometer algún tema de subjetividad en cuanto a análisis se refiere, ¿verdad? Entonces hoy creo que VIXA pone a disposición de estas grandes empresas
este cúmulo de información que creo que es más que útil a la hora de fidelizar a un cliente y a la hora de mejorar la gestión del crédito, que creo que fundamentalmente hoy es tan necesario. Cuando avanzamos en tecnología requerimos perfiles más capacitados, más específicamente técnicos, y realmente generar los sistemas, los software, los algoritmos que permitan consolidar tanta información, realmente nos lleva, quizás en la etapa en la que están, nos lleva muchas personas que hagan el pienso, ¿no? Sí, para mantener el sistema, ¿sí? Y realmente las personas tienen que estar cada vez más capacitadas, porque el mundo de la tecnología es el mundo del presente y del futuro. Y cada vez los perfiles tienen que ser más especializados en algún tipo de lenguaje tecnológico en el cual se pueda utilizar muchísima información, condensarla, ¿sí?, en algoritmos que sean lo más potente posible. Y esto es generar que la máquina piense, ¿no? El machine learning, el big data permiten conseguir esto. Por eso yo creo que la gran apuesta o la gran apuesta que debieran hacer algunas personas que hoy están pensando en involucrarse en tecnología es en el análisis de datos, ¿no? Tener perfiles que sepan de matemática, de estadística, de sociología, de psicología para la toma de decisiones y realmente estudiar y capacitarse mucho para eso. Y a propósito de tecnología, siga con nosotros que al regresar de la pausa les contaremos cómo la firma DigiVox hizo que sus productos de inteligencia artificial lograran que mejore la asertividad de los comercios del rubro retail, uno de los más activos durante esta pandemia. Ya regresamos. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Junto a nuestra gente hemos aprendido muchas lecciones que nos han ayudado a crecer. Aprendimos que no es lo mismo tener un trabajo que trabajar con pasión. Hemos aprendido la diferencia entre vivir en un país y llevarlo en el corazón. Cumplimos con el compromiso de preservar el medio ambiente, impulsando el desarrollo de nuestra tierra, en la que hemos sembrado todas nuestras promesas. Más que distribuir insumos, somos amigos y aliados del campo. ECOP, cultivando lazos de confianza. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de tres pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. La firma DigiVox ha incursionado con fuerza en estos tiempos en el mejoramiento de las operaciones del mercado del retail. La fórmula es práctica. DigiVox ofrece el sistema de gestión de datos que permite a las empresas de este y otros rubros contar con información precisa para tomar decisiones eficientes, y para ello posee varias herramientas. La estrategia es incorporar en la mentalidad de los directivos y sus colaboradores el manejo de datos, lo que en primera instancia significa provocar una sacudida interna incorporando tecnología. La estrategia de los que hacen retail tiene que cambiar, ¿verdad? Están habiendo cambios demográficos muy grandes y bueno, y eso, ¿verdad? Cambiar un poco todo lo que estuvimos haciendo y salir de la zona de confort. A veces salir de esa zona de confort implica que vas a seguir en el mercado, ¿verdad? O si no, vas a ir decayendo, ¿verdad?
Y aquí hay un punto interesante que creo que es el punto de inicio, Arturo, haciendo como es un poco lo nuestro, de mi parte mirando un poco los negocios y de la parte de Sebastián mirando un poco la parte humana. Partiendo de los negocios, el retail y todo lo que representa alimentos, según el tema de consumo, representan casi el 92%, y eso requiere realmente un volumen interesante de información, datos y, por sobre todas las cosas, entender que la gestión hoy pasa por ser eficiente y que esa toma de decisión particularmente no debería tardar más de un día, ¿verdad? Un producto en particular o 10 productos en particular hacen que tu facturación sea más grande. O sea que si tu factura en promedio es de 300.000 guaraníes, hay productos que hacen que tu factura sea más de 300.000 guaraníes y que le influencian a otros productos para vender más, justamente. Y hay productos también que influencian a la factura a vender menos. Por ejemplo, en un supermercado, ¿verdad? La parte, se sabe, ¿verdad? La parte de verduras hace que la factura sea más, tenga menos valor, digamos. ¿Sabes? En promedio, sea menos plata, te traiga menos plata. Sin embargo, si vos vendés un costillar, hace que tu factura sea mucho más grande, porque ya se vende con cerveza, se vende con vino, con... Imagínense ustedes todo lo que se puede vender al lado de un costillar. Entonces, lo que se hace es un posicionamiento del producto como para que eso se venda con otras cosas que son caras también, ¿verdad? Entonces, le influencias al cliente a que compre más cosas. Y también los mensajes de marketing ya van dirigidos a esos productos que te hacen vender más. Y todos los que son afines le ponemos juntos. Pero eso, gracias a que una computadora me dijo, ¿verdad? O sea, que nuestros cálculos lo dijeron, mira, ¿sabes qué? Vos tenés que poner tu costillar es el que hace que vos vendas mucho. Por ejemplo, hace poco encontramos que el 10% de los productos de una empresa hacen el 80% de su facturación. El 10%, ni siquiera el 20%, ¿verdad? Que es el equipo Pareto, el conjunto Pareto. El 10%. Y entonces nos concentramos en ese 10% nomás, ¿verdad? Y ahí hacemos, el resto no me interesa, ¿verdad? A pesar de que es enorme, 90% del resto. Pero en esos 10 nos concentramos y ahí le decimos, bueno, acá tenés que mejorar tu inventario, porque tal día no tuviste este producto, entonces, bueno, tenés que conseguir 2 o 3 proveedores que, pues, si uno te falla, entonces, cosas así. Después, también encontramos de que hay fraude ahí, ¿verdad? El mismo personal, esos son los productos que más se roban, ¿verdad? Porque obviamente son los más caros y son los que más se pueden vender después en el mercado negro, digamos, ¿verdad? Al escucharte me vino este video que está circulando hace poco, que es dos personas jugando al ping pong, ¿no? Al tenis de mesa, y dice trabajo inteligente versus trabajar duro, ¿no? Y hay uno que está trabajando muy duro, ¿no? Que va, corre, va para allá, vuelve, se tira. En cambio, el que trabaja inteligente desde su lugar, sí, tirando la pelota para todos lados. Y creo que lo que vos haces y aportás a las empresas tiene mucho que ver con cambiar el chip este de, ok, hay que trabajar duro, sí, hay que trabajar duro, pero también se puede trabajar inteligentemente para entregar más valor a nuestros clientes, llegar a las personas que hoy no estamos pudiendo llegar, generar servicios y productos diferenciados para un público en particular que quiere esto. ¿Sí? ¿Qué servicios y qué soluciones estás entregando hoy en el mercado con tu empresa? Para lograr todo esto, nosotros lo que hacemos es pasar por una etapa descriptiva. Primero, después una etapa de diagnóstico, una etapa de predictiva y una etapa prescriptiva. Predictivamente, observar las tendencias. Estamos yendo para acá, ¿verdad? Estamos queriendo saber por qué ocurrió esto y además interpretar las tendencias. Estamos tendiendo para ir hacia este modelo de ventas, digamos. O sea que también hay veces nosotros sugerimos, hagan esto, esto y esto, y no funciona, pero encontramos otro que sí funciona, ¿verdad? O sea, tampoco es todo tan a rajatabla de 100%, ¿no? Muchísimas, 90% de las veces la pegamos, ¿verdad?
Pero primero tenemos que describir qué es lo que pasa, encontrar entender los datos, ¿verdad? Preprocesarlos y conocer la realidad de la organización, ¿verdad? Después ir al diagnóstico, entender las causas de por qué es lo que pasó esto, y después ir a las tendencias, ¿verdad? ¿Qué pasa con hacia dónde estoy yendo, ¿verdad? El tema de los acá estoy vendiendo muchos alimentos de mascotas. De mascotas, tengo una tendencia hacia ahí, ¿verdad? Entonces, no sé. Abrir otro negocito de más cosas de mascotas, a lo mejor no estoy metiéndole muchas cuestiones ahí, ¿verdad? Vender collares, vender GPS para encontrar a tu mascota, encontrar nuevos negocios, digamos, ¿verdad? Que no solamente lo hago, a lo mejor hasta hacia ahí me estoy yendo, una tendencia, probas. Sí, funcionó, y bueno, y seguí. Ah, no funcionó, y cortás nomás, ¿verdad? Pero por lo menos ya tenés un nuevo negocio que puede ser. Y en base a todo lo que le estoy diciendo, a ella sí, prescribir. Generación de recomendaciones inteligentes. Mira, yo te recomiendo que hagas esto, porque la tendencia fue esto, de lo que analizamos en el diagnóstico que nos dio esto y todo lo que estuvimos entendiendo de tus datos. Esa es la mecánica del trabajo que hacemos, ¿verdad? Son cuatro etapas bien concretas que te ayudan a decidir mejor qué comprar, ¿verdad? Hacia dónde apostar y qué esperar de esto. Si es que no funciona, bueno, prueba otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos te vas encaminado y te vas dirigiendo con una brújula que te dice, mira, allá está el norte, ¿verdad? No, es que te vas nomás, ¿verdad? El norte está hacia allá, ¿verdad? Puedes irte un poquitito más al costado, pero, bueno, y nomás otra vez más hacia acá, ¿verdad? Sí. Pero esto vendrían a ser equipos de brújula, ¿verdad? Para allá vamos. Siga con nosotros en YTPK, que al volver de la pausa, les contaremos cómo hizo la empresa ECOP para acentuar sus operaciones pese a la pandemia. Ya volvemos. Detrás de cada persona hay una historia, verdadera, y es por eso que en PIXA ofrecemos servicios innovadores, ágiles y flexibles para optimizar el retorno financiero de nuestros clientes y así valorizar la inclusión de las personas en la economía formal para generar mejores negocios con buenas historias. PIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Otra empresa que mejoró sus operaciones este año es ECOP, Emprendimientos Comerciales y Productivos. La empresa nació hace 11 años de la necesidad de las cooperativas de la producción, que son sus socias mayoritarias, de garantizar la provisión de productos estratégicos a buen precio y con calidad garantizada. Pese a la pandemia, generaron óptimos resultados debido a su formidable gestión del negocio. Hay que entender que ECOP nace de la necesidad también de una regulación de precios. El combustible es casi el 55 a 60% del insumo necesario en un proceso productivo. A esto me voy, que es pecuario como agro, tanto para el agro como para la parte de industrialización, ¿verdad? Entonces, cuando ingresamos con este nuevo emblema en el 2009, lo que buscamos es tener un provisionamiento en calidad, en tiempo, y también un precio que no altere nuestros costos de manera significativa. ¿Por qué? Porque comercializamos en un ambiente de productos commodity. Hay mucha inversión de productores agropecuarios en equipos, maquinarias, como también los ganaderos y los industriales, ¿verdad? De modo que nosotros, los combustibles que estamos entregando hoy en nuestra red de estaciones de servicio, entregamos con calidad. Somos importadores en algunos momentos y en otros momentos apoyamos a las empresas nacionales como nosotros
y hacemos compra local. A veces hacemos compras en conjunto. Compramos con otros importadores en una misma barcaza y esto nos da la posibilidad de dar una mayor fortaleza en las negociaciones de precios. Generalmente se lleva un monitoreo de los precios de los combustibles a nivel internacional. Como usted sabe, se maneja a nivel internacional, se monitorea, ¿verdad? Y generalmente se hace un comparativo, decir, bueno, hoy cuánto está el mercado, ¿verdad? Hay un tema también de gestión de compra, ¿verdad? Que uno compra con anticipación, ¿verdad? Y bueno, y ve ahí, lo primero que hay que cubrir es los gastos de la estructura, ¿verdad? De la empresa, ¿verdad? En ese sentido. Y bueno, y la rentabilidad, pues, la diferencia te da la rentabilidad que quedaría en la empresa como para que le distribuya en precios, en mejores precios o en dividendos al final a las cooperativas, ¿verdad? Y lo que hacemos es decir, bueno, regulamos el precio para abajo, pero respetando ese margen de rentabilidad que necesitamos para poder seguir invirtiendo. Somos la empresa número 6 en distribución de combustibles, ¿sí? Entre las 23 que creo que están hoy día. Los primeros, por supuesto, son las multinacionales y también capitales paraguayos que son muy grandes. Además de insertarse como un regulador de precios, la empresa apostó a la inversión en innovación y tecnología para garantizar la calidad del producto tanto en combustibles como en fertilizantes. Nosotros tenemos un laboratorio de control de combustibles en Villa Elisa, ¿verdad? La empresa invirtió casi $350,000 en equipamiento. Nosotros tenemos nuestros representantes en cada planta de almacenaje donde hacemos el retiro del combustible. Estos técnicos que representan a nuestra empresa en la planta de almacenaje están capacitados para decir este combustible se carga o no en el cisterna, ¿sí? Ellos son nuestros ojos en ese momento. Y se hace y se respeta lo que dicen ellos. Si ellos dicen, este producto no se carga, no se carga. Hace 3 años ya somos la primera empresa que hemos certificado en lo que es calidad de combustibles con una certificación y norma ISO 9001-2015. Ese no es solo un beneficio para la empresa, es una capacitación también para el funcionario, quien se capacita para que la empresa pueda llegar. Entendemos perfectamente que el crecimiento de COP en estos 10 años no ha sido solamente por el mercado y la forma en la cual hemos establecido nuestras políticas de comercialización, sino ha sido por el nivel de involucramiento y capacitación que hemos invertido en nuestros funcionarios. De hecho, que nosotros, a nuestros proveedores, también les exigimos todos los lunes un certificado de calidad del producto que entra para ser entregado en esa semana. Y nosotros lo chequeamos todos los días la calidad de ese producto. Desde el momento que se toman las muestras en las plantas, en esa mañana ya tenemos los resultados de análisis de ese producto que se está yendo a una estación de servicio. Antes de que llegue, que el destino final es una estación de servicio en un lugar distante de Asunción, nosotros ya emitimos, ya tenemos la calidad de ese producto que está llevando ese cisterna, ¿sí? Estamos incursionando en las estaciones de servicio, que la de Upané será la primera estación ECOP propia, vamos a decirle, porque las otras estaciones son de las cooperativas. Tenemos una franquicia también. Estamos prestando servicios de, por ejemplo, de control de calidad, de laboratorio, que lo habrán comentado, de fertilizantes y de combustible. Y hace 5 años hemos desarrollado una herramienta que se llama Oliux. Oliux es un sistema de control para los surtidores, señores, que anteriormente hacíamos nuestras placas electrónicas para manejar la cantidad que se despacha en el surtidor sin manejar efectivo. ¿Qué significa esto? Con una tarjeta, el socio automáticamente pasa por la máquina y se le debita la cuenta corriente del socio en la cooperativa. ¿Qué buscábamos con esto? Buscábamos seguridad. ¿Seguridad para quién? Para las estaciones de servicio y la posibilidad de tener 24 horas el expendio de combustible. No tener cerradas las estaciones, uno puede de madrugada, porque a veces cuando el clima da, el productor de madrugada está cosechando, está sembrando, ¿verdad? ¿Qué ayudó a esto? Que con planes que los mismos funcionarios dieron, dijeron, esto podemos desarrollar, establecimos un laboratorio de electrónica de investigación y desarrollo.
que está 100% hecho por técnicos paraguayos. Y nuestras placas y nuestros materiales electrónicos son todos hoy ya desarrollados en Estados Unidos. Nosotros importamos, pero hecho acá, analizado y generado acá. La empresa ECOP es la primera empresa que introdujo en el mercado paraguayo lo que es la parte de laboratorio móvil de control de calidad de combustible. Es la primera empresa que tuvo su primer laboratorio móvil y el objetivo de ese laboratorio móvil es ir a todas nuestras redes de estaciones de servicio para hacer un control de calidad, cantidad y la limpieza de tanque. Es un servicio que ECOP, como empresa distribuidora, toma con sus redes de estaciones de servicio. De manera que el productor que venga y cargue en ese lugar tenga la garantía y la certeza que nuestro producto es un litro y un litro de alta calidad. ECOP hoy trabaja con franquicias. Eso es, me abro al mercado, trabajo en condiciones de mercado. Trabaja con precios de mercado, respeta los precios de mercado, pero le dice al mercado, yo fui creado para regular y generar mayor rendimiento e inversión en el Paraguay. ECOP hoy ofrece el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, ¿sí? ¿En qué consiste el mantenimiento preventivo? Es como lo que estaba diciendo, tenemos dos equipos técnicos que visita constantemente las estaciones y verifican la limpieza de los filtros, la limpieza de los tanques, la calidad de los combustibles y eso gira en toda nuestra red de estaciones de servicio. Es un compromiso que también ECOP asume como empresa distribuidora para garantizar la calidad final de nuestros productos. ¿Sí? Siga con nosotros en YTPK que al regresar hablaremos de la revolución que han provocado en el campo los miembros de la Unión de Cooperativas de la Producción, especialmente en la ciudad de Naranjal, para convertirla en un ejemplo de desarrollo sustentable. Ya volvemos. Sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Junto a nuestra gente hemos aprendido muchas lecciones que nos han ayudado a crecer. Aprendimos que no es lo mismo tener un trabajo que trabajar con pasión. Hemos aprendido la diferencia entre vivir en un país y llevarlo en el corazón. Cumplimos con el compromiso de preservar el medio ambiente, impulsando el desarrollo de nuestra tierra, en la que hemos sembrado todas nuestras promesas. Más que distribuir insumos, somos amigos y aliados del campo. ECOP, cultivando lazos de confianza.
Desde arriba se puede apreciar la rica vegetación del distrito de Naranjal. El follaje de los bosques naturales dibuja las curvas por donde atraviesan los cauces hídricos en los linderos de las plantaciones de soja, maíz, trigo y canola. Ese orden percibido desde el cielo responde a un trabajo diseñado por los pobladores en una alianza estratégica entre la Cooperativa de Producción Agropecuaria y la municipalidad local. Lo llaman Naranjal Sustentable y sus pilares son las buenas prácticas agrícolas en finca, restauración de nacientes de agua, protección boscosa de cauces hídricos y el rediseño de los caminos para evitar la erosión y contaminación de ríos y arroyos por el arrastre de sedimentos. La preservación de las nacientes de agua es algo que no solo les llena de orgullo, sino que les permite disponer de agua potable incluso en tiempos de aguda sequía. Tenemos ya 72 hechas y yo tengo 220 ya registradas. 220 registradas y 72 prontas. Que ya hicieron. Eso posteriormente se va a convertir como una suerte de nacientes protegidas. Sí, así y mismo. Registradas por la municipalidad. Registradas. Con punto y nombre del propietario. Y no se puede tocar y ellos tienen la obligación de proteger. Reforestar alrededor 30 metros. Es el por ley, 30 metros. Esta naciente ya tiene, desde que nosotros, más de 34 años ya acá. En Paraguay. Y esa misma naciente, hasta hoy, utilizamos. Hace un año y medio, cada 2 años ya, que hacemos todo, robamos todo. Nosotros teníamos un pequeño depósito, más pequeño acá. Ahí nosotros vimos, limpiamos toda esa otra parte, tenía bastante barro, o así. Limpiamos todo y ponemos todo piedra. Entonces, varias nacientes que se tenía ahí, juntamos todas ellas. Juntamos todo, entonces llega. Y hoy acá nosotros tenemos un promedio de más de 2.000 litros de agua por día de consumo. Propiedad. Y gracias a Dios, hoy no faltó agua. Entonces se usa para todo, ¿no? Desde para lavar auto, todo se usa. Para poder restaurar y conocer el universo de la naciente, tenemos que identificarlas. Entonces, en una primera etapa, porque si es un trabajo a través del convenio que tenemos con el MADES, con el PNUD, fue identificar en imágenes de satélite las nacientes que tenemos en el municipio. Pero ahí, como la resolución no es buena, podemos identificar solamente las grandes nacientes que tenemos, las pequeñas no. Y ahí viene el trabajo que hace el ingeniero Víctor hoy en el campo, que es rastrear a todas las nacientes, georreferenciarlas, y ahí usamos el método de buscarlas, como si fuese una cacería de las nacientes. Buscarlas y también identificarlas, hacer imágenes de drone y relacionarlas todas. Entonces tenemos nacientes georreferenciadas y con esa naciente tenemos todos los datos, las fotos, las fechas que se hizo. Entonces vemos que en un proceso a mediano plazo, pensamos que entre 2-3 años más podemos tener identificado todas las nacientes del municipio. Lluvia que, así, lluvia para agua mismo tiene que ser acima de 300 milímetros en un mes. Y eso hace 2 años ya. Hoy tenemos casi 100 nacientes ya restauradas, pero no tenemos una idea completa de cuánto representa eso en el universo. Más o menos estadísticamente viendo, creemos que tenemos entre 600 y 800 nacientes dentro de nuestro municipio. Pero eso vamos a poder saber cuando Víctor tenga terminado su mapeo final de las nacientes. Y mientras tanto se van identificando y vamos procesando la restauración. Cuidar el medio ambiente para los productores de Naranjal no solo pasa por tener un espíritu conservacionista, sino por resguardar el negocio y prolongar el rendimiento del suelo. Ese es el principio aplicado para la cobertura boscosa de las fincas, una suerte de muro natural de protección para los cauces hídricos que mientras propicia la calidad del agua, también mejora la tierra. Evita la erosión de sedimentos en el agua. No solamente ayuda a eso, sino también ayuda a la infiltración del agua, como del agua del suelo, pero eso también ayuda a mejorar lo que es la fertilidad en los suelos. La Cooperativa de Producción Agropecuaria de Naranjal viene asesorando a sus 218 socios en la aplicación de las buenas prácticas productivas.
Se trata de buenos hábitos, tanto administrativos como productivos, que permiten la mejora de los resultados. Las buenas prácticas agrícolas hoy nos menciona un poquito también para nosotros organizar un poquito mejor en nuestras fincas. Entonces, se empieza las buenas prácticas, lo primero, el planeamiento. Cuando se planea todo lo que voy a hacer y se apunta del comienzo hasta el final todo lo que se va a hacer. En el principio parecía difícil, pero después no es difícil. ¿Qué es lo que más cuesta al empezar? Las anotaciones. Lo que más dio diferencia para nosotros fue en el costo de la producción, detallado, todito detallado, ¿no? Porque se hacía lo básico del costo de la producción, ¿no? Se estimaba, se vamos un costo X, ¿eh? Ahí cuando comenzamos a apuntar detalle por detalle, todito que se hace desde combustible que va en la máquina, en cuál máquina que fue el combustible, en cuál área que fue a trabajar, cuál fue el trabajo que fue que le echó la máquina, nosotros comenzamos a organizar así, entonces sector por máquina, ¿no? Y ahí comenzamos a ver qué está se pasando, por qué que esa máquina gasta más, por qué esa gasta menos, qué está se pasando. Todo anotado, gasoil, abono, semilla, fumigación, todo anotado. Llegó en el final de la cosecha, sabe dónde invirtió y dónde no. Dónde dio resultado y dónde no dio resultado, ya sabe por qué. Aplicó, todo está anotado. Entonces por ahí en el medio, si sucede alguna cosa, ¿por qué no funcionó? Vamos a buscar acá. Claro. Y además tiene, cuando que se hace la mezcla del producto todo, se mide el pH de la calda que queda al final también. Entonces, para decir que está todo ok, que no va a tener ningún problema. Si pasa algún problema que es posible de pasar, voy a poder buscar dónde está, o qué se pasó. Entonces, queda todo registrado. Yo siempre hablo que es bueno entrar en ese plan, porque es por la mejor forma de trabajar y, como voy a decir, yo recomendaría a muchos amigos. Yo ya hoy mucho ya entró en ese, porque ya hablé y viene a preguntar mucho, ¿vale la pena, no vale? Yo dije, sí, vale, mas tiene mucha gente que cuesta para entrar, después que entra se queda satisfecho. Además, yo voy a ver dónde que está yendo el costo. Ayer mismo estaba mirando el consumo de combustible de la cosechadora. Y de ahí es la gran pregunta, ¿por qué acá consumió más? Estaba mirando, estaba la cosecha de maíz, ¿no? Entonces tuvimos parcela de cosecha de maíz que la máquina gastó 35 litros de diésel por hora. Pero tuvimos parcelas que la máquina gastó 45 litros. ¿Y por qué fue eso? De ahí busca, ¿por qué? ¿O qué se pasó? Pero ese maíz era un poco más pesado para cosechar. Diferente variedad de material, entonces fue más pesado y consumió más combustible. Claro, y vos ya sabes cuánto te cuesta este tipo. Exactamente. Entonces ahora, cuando que voy a hacer una nueva compra de maíz, você busca y mira todos los detalles. ¿Qué yo quiero? ¿Quiero ese? ¿Quiero aquello? ¿Quiero aquello? No, quiero ese. ¿Y por qué quiero ese? Falou, no, ese es más caro, ese no sé qué. Pero ese es lo que me dio más rendimiento. Entonces, a través de esos números, voy a poder tomar una decisión. Si no, voy a siempre en aquel así. Yo voy a hacer lo que el vecino está haciendo. Vos nunca tomas su propia decisión. Sí. ¿Qué vos mismo quieres hacer? Ahora, cuando que vos tienes tus números todos, ahí vos puedes tomar tu decisión. Va a ver si ese realmente corresponde o no corresponde hacer así. Podemos juntar la cantidad de programas que hemos hecho hasta aquí y decir, podemos resumir realmente en esto que pudimos ver en Naranjal y en la zona del Alto Paraná. Desde una correcta planificación, desde un trabajo mancomunado entre el sector civil, la sociedad, uniéndose con el sector público, los productores de la zona, la comunidad, migrantes, pueblos originarios, nos dieron una lección que realmente nos
particularmente, Roberto, me llena de satisfacción el hecho de decir Paraguay sí se puede. Y podemos decir que Yetipeca hoy encontró los nutrientes que realmente puede emerger en cualquier tipo de servicio y en cualquier tipo de negocio cuando realmente las cosas se quieren hacer bien y se hacen en forma conjunta. Y había una cultura de colaboración, una cultura de pensar en el bien común, en cuidarnos, cooperar, producir, mantener el medio ambiente, hacerlo sustentable y poder hacer de esa manera también negocios. Pero indefectiblemente la gente en el centro de la escena, ¿sí? La importancia del productor, la importancia de la cooperativa, de la asistencia técnica, la importancia de cada uno de los agentes que están involucrados en este proceso para que pensando en el bien común podamos cooperar, ¿sí? Y hoy una de las cosas que nos damos cuenta con esta pandemia es la necesidad de gestionar alianzas, de poder hacer sociedades y poder estar en conjunto luchando por el bien común. Y ellos mencionaban mucho la palabra luchar, ¿no? Estamos luchando para salir adelante, para poder generar beneficio para todos. Y muchas historias de gente que hace muchos años viene trabajando con muchas ganas, mucho empeño, pero también ahí está la cooperativa, ahí está el gobierno, que los ayudan a que puedan salir adelante. Y yo creo que este tipo de visiones estratégicas, donde hay alianzas y hay un bien común que se manifiesta, son los resultados que todos esperamos lograr. Experiencias de éxito que terminan siendo reconfortantes para aquel emprendedor que busca la manera de hacerle frente a una situación incierta y que por sobre todo tiene expectativas de que las cosas mejoren en el 2021. Pero en Yetipeca conocimos muchas otras empresas cuyas historias verdaderamente nos motivaron. Acompáñenos, que en el siguiente episodio de Yetipeca estaremos rescatando otros valores de empresas que conocimos en este año de pandemia. Será hasta entonces. Yetipeca fue presentado por Unicob, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza, VIXA, Buró de Información Comercial, detrás de cada persona hay una historia, con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.